misteriosa, ¿ya? Navegó entre las localidades de Quinta, Rengo, Rosario, Coinco, Quinta. Fue lanzado más o menos a las 12 del día. ¿A 12 fue o no? ¿A la 1? No, a la 1. A la 1, a la 1 fue lanzada. Desde Quinta y Tilcongo. Y aterrizó a las 15:30. Más o menos. Tenemos más o menos ubicado el sector algo inaccesible porque cayó a la falda de un cerro. No conozco el nombre del cerro. Yo tampoco. Sé que queda cerca de Coinco, ¿ya? Así que vamos a pedir cooperación a Carabineros de Chile para que nos ayude a acceder hasta el lugar. Buen amigo, siempre. Y recuperar la sonda. Excelente. ¿Este sector cuál es? Bueno, ahora vamos por de Quinta a Coinco. Vamos a hablar con los carabineros, así que ellos amablemente se ofrecieron a recuperar el aparato por honor a la ciencia. Muy bien. Ahí cuando recuperemos vamos a capturar la información para saber hasta qué altura llegó. Posición. Porque media hora luego del lanzamiento la perdimos de vista. Es decir, pasó sobre las nubes. Atravesó las nubes. Eran nubes bajas en ese minuto, así que estimamos que eran sobre 2.500 metros aproximadamente. Gracias, Rubio. Mira, pues me decís un cerro de acá. Sí, puede ser. Coinco, estamos llegando a Coinco, firme ahí, Coinco. Tienen que ser estos cerros de aquí, el lugar donde cayó nuestra sonda. Así que la vamos a ir a recuperar. Tenemos 1:55 en imagen. ¿Ya? 1:50 por lo menos. El GPS todavía no lo revisamos, el tracker. Ya, no lo hacen nada para no alterar la imagen hasta que no lo coloquemos en un computador. La cámara está apagada cuando llegamos. Está apagada. Está bueno. Sí. Y la grabación marca 1:55 y media de pila. Yeah. Es decir, bueno, esta es la imagen, mira. Donde aquí se ve cuando estamos preparando. Vamos a correr. Vamos a revisar el tracker.